Hola, bienvenidos a pelesfera.com. Hoy estamos probando la unidad de almacenamiento de Western Digital MacBook Velociraptor Duo, una unidad con la particularidad de contar con una conexión Thunderbolt y unos discos duros Velociraptor de 10.000 revoluciones por minuto. Vamos a ver algunas pruebas de cómo se comporta esta unidad digital. Lo primero que vemos cuando montamos la unidad en nuestro escritorio es que hay una pequeña utilidad que se llama Western Digital Drive. Bien, si ejecutamos esta utilidad, vamos a ver que nos permite una serie de opciones para diagnosticar el estado de nuestras unidades, comprobando el estado Smart, así como dos pequeños análisis, una prueba rápida y otra prueba más completa, que analiza todo el contenido multimedia al completo. También vamos a tener una opción para administrar las opciones de configuración RAID. Vamos a poder, por ejemplo, establecer un RAID 0, un RAID 1 y también que funcionen las unidades como volúmenes independientes. También vamos a poder eliminar la unidad y dar un formato diferente, bien HFS Plus, que es el que se utiliza en macOS 10, o exFAT, que sería un formato más compatible, sobre todo si vamos a utilizar diferentes sistemas operativos en nuestro entorno de trabajo. Pero lo que nos interesa realmente es el rendimiento de esta unidad. Vamos a seleccionar la unidad sobre la cual vamos a realizar la prueba, en este caso la unidad MacBook, la vamos a elegir y empezamos el test de velocidad. Como vemos, la velocidad de escritura llega en torno a los 320 MB por segundo. En lectura superamos un poco y nos colocamos en unos 370 MB por segundo. Como veis, el rendimiento que obtenemos con la unidad de almacenamiento MacBook Velociraptor Duo de Western Digital es realmente impresionante. La única pega es que el desembolso económico que tenemos que hacer para conseguirla seguramente no compense a la mayoría de usuarios. Para ello, una unidad con USB 3.0 sea más que suficiente. Pero si eres un profesional que se dedica pues al tema de la edición de vídeo o tiene que realizar grandes transferencias de archivos en su día a día, posiblemente la velocidad y el rendimiento que ofrece esta unidad compense con el gasto que tengáis que hacer para conseguirla. De todas formas, ya os digo, es una unidad que realmente sorprende y que cada uno tendrá que valorar si le interesa o no. Yo ahora, si me permitís, sigo trabajando. Un saludo y hasta pronto.